Vamos a hacer que tu ex regrese así de rápido, ¿sí? Pero vamos a hacer una prueba y quiero que lo hagas en casa. Pero para eso tienes que quitarte esas dudas, esos miedos, esas inseguridades, ¿sí? Vamos a ponerle dominio a este ritual. Vamos todos, todos, toda, hombre y mujer. Si usted quiere que regrese tu ex, vas a agarrar un frasco con tapa, ¿sí? Busque un frasco con tapa, vas a buscar la foto o busca los nombres, datos completos de esa persona. Yo acá voy a hacer, vamos a decir, la parodia, no es que se le llama, vamos a hacer como la representación, ¿cierto? Pero yo quiero que tú lo hagas en casa. Antes de iniciar, ¿cómo se hace este procedimiento? Por favor, concéntrate y me le vas dando un like aquí en el video. Por favor, suscríbete, es totalmente gratis y reclama tu lectura gratis en las transmisiones en vivos, sea para las personas nuevas o las personas que ya me siguen de hace tiempo. Saben que yo siempre les respondo, ¿ok? Y acá lo que necesitamos, si no tienes tu fotico, entonces vas a utilizar el nombre de esa persona. Vamos a ver qué se me hizo el marcador, acá está. Vamos a utilizar el nombre de esta persona. Vamos a ponerlo acá arriba. Nombre completo, fecha de nacimiento, ok, completo, fecha de nacimiento y vas a escribir su número de WhatsApp, número de teléfono con el que usted se comunica. Lo único que vas a necesitar, escucha bien, es la primera orina de la mañana. Escucha, la primera orina de la mañana y luego le agregas tu perfume del día. Échale bastante, mucho, que se moje bastante, porque acá lo que queremos es que esta persona te busque, ¿ok? Lo dejamos secar, le echamos también a la orina, ¿ok? Y le vamos a colocar así, sin doblar, así, nada, sin doblar nada. Y vas a hacer que, vamos a colocarlo así, y me le vas a agregar bastante canela, pero bastante. Cómprese un frasco y le echan full. Trate de que procuren, por ejemplo, lo de la orina. Voy a limpiar acá que se me manchó un poquito. Procura de que la orina sea, que sea la primera y echa toda la cantidad posible. Claro, no llenarlo tanto, sino si es por la mitad, tú le echas. De manera que tape bien el nombre y compras bastante canela en polvo y lo vas a echar acá. Y con una ramita de canela que puedas tener, lo vas a revolver. Con cuidado, de manera de que no me rompas el papel, ¿ok? Y vas a decir estas palabras mágicas. Por el gran poder, escucha, por el gran poder del espíritu del amor, espíritu del pensamiento, espíritu del desespero, espíritu del dominio, yo conjuro, y lo trata de agarrarlo con las dos manos y decir, y lo levanta, yo conjuro este ritual de dominio, desespero, de regreso total, definitivo de fulano de tal, que regrese a mi vida a partir de este momento, para que venga a mí a pedirme perdón, porque yo soy la única persona que le va a hacer feliz. Amén que así sea, amén que así sea, y eso es lo que usted va a hacer y vas a ver que te va a ir sumamente bien, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer. Luego lo tapas, trata de asegurarte que la tapa esté bien. Yo uso esto porque no se le escapa pero nada. Y este frasco es súper grueso y lo vamos a dejar guardado. Trata de envolverlo en una tela. Puede ser una tela negra, roja, amarilla, el color que tú quieras con tal de que no me lleve luz del sol. Y vamos a hacer la prueba en cuántos días te va a regresar esa persona o en cuántos días te va a hablar, te va a buscar. Guárdalo, ¿sí? Y debajo de la cama o un sitio donde nadie lo vea. Y cuando esa persona regrese, usted le da camino. Usted lo que tiene es que botarlo en un árbol y darle las gracias porque esta persona vino a tu vida como tú querías. ¿Oíste? Ya lo saben. Los espero en las noches, en las transmisiones en vivo. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.